Zorionak lortutako emaitzengatik eta baita ere zorionak emakume guztioi, batez ere programa honetan parte hartu duten emakumei, hainbeste herrietatik etorritako emakumeei. Por un lado, este empoderamiento de la mujer, esta importancia ahora mismo de la lucha por la igualdad de hombres y mujeres, y por otra parte, la transformación de nuestra sociedad en una sociedad multicultural, ¿no? En este programa hemos descubierto la palabra sororidad. A través del contacto con ellas he sentido admiración, admiración por sus procesos, un proceso de elaboración, de crecimiento, de creatividad. Es la enorme determinación que tienen, la valentía y sobre todo la capacidad de supervivencia en medio de todas las dificultades, ¿no? Las mujeres, digan lo que digan, somos las más fuertes y somos estupendas. Conocernos, debatir y en definitiva poner en valor la capacidad de superación que nos une a todas nosotras es lo que destacaría de las jornadas que hemos mantenido. Me siento libre, te llena de energía, te sientes más fuerte y puedes hacer lo que sea. Todo lo que la sociedad nos dice, pero claro, lo que realmente queremos ser, ¿no? Toda esa vivencia desde la autoestima, el autoconcepto. Ahora sé que soy yo primero, después soy yo otra vez y luego ya el resto. Y me quiero muchísimo más y aconsejo a todo el mundo que se empodere, que las mujeres valemos muchísimo y que podemos y no necesitamos de nadie. El diseño del programa Mujer, Salud y Violencia en el año 2008 se realizó a partir de las necesidades identificadas por las propias mujeres a través de los colectivos, las asociaciones y las entidades sociales que trabajan en el municipio por la igualdad. He podido encontrar a diferentes mujeres de diferentes culturas, lo que me ha abierto realmente la visión sobre lo que significa interculturalidad. Tengo una herramienta de hablar con las mujeres con mucha seguridad. Me satisface mucho también pues trabajar desde esa línea de respeto, desde esa línea de intercambio, ¿no? Estamos aprendiendo mucho, entonces la sensación después de muchísimos años de estar aprendiendo cosas diferentes continuamente, yo creo que es muy importante para todas las que participamos. Me he sentido como más arropada además. Poco a poco me he hecho mi sitio aquí, me siento de aquí. Agradecer a las mujeres, al trabajo que hacéis todas las mujeres que formáis parte de este programa. Desde el Ayuntamiento de Bilbao conseguimos ser una institución cercana a la ciudadanía y sobre todo a nuestras mujeres bilbaínas, procedan de donde procedan. En Bilbao siempre sois y seréis bienvenidas, vosotras y vuestras familias, pero además y sobre todo reconocidas. Desde el inicio teníamos muy claro que este proyecto iba a ser una importante herramienta para identificar, prevenir y dar respuesta a las situaciones de violencia de género vividas por las mujeres. Damos mucha importancia y valor a la toma de conciencia, al cuerpo, al placer y al buen trato. Era para mí aprender de mí, de cómo cuidarme. Tenemos el concepto de salud desde relaciones igualitarias, prevención de la violencia, todo el tema de cuerpos, ciudadanía plena, acceso a recursos, derechos. Ese trinomio mujer, salud y violencia debe convertirse en un binomio. Debemos dedicarnos únicamente a hablar de mujeres y de salud. He aprendido muchas cosas, sobre todo en la sexualidad y cómo disfrutar en pareja, los métodos conceptivos, cómo funciona. No sabía que si hago esto disfruto más de este ámbito o disfruto más de mi cuerpo. Entonces para mí era cosas como ¡oh, un libro! El objetivo de estos talleres es generar espacios de confianza, de respeto, donde las mujeres se sientan libres y con valor y que tengan voz y que participen. Hemos expresado también los conocimientos que tenemos, pero también hemos recibido muchísimo de las mujeres que han participado en el programa. A la hora de dar información a todas esas personas que sin ese programa tendrían dificultad en acudir en centros municipales o a los centros sanitarios para poder abordar esos tipos de preguntas, ¿no? Está dando una oportunidad importante a las mujeres
a nombrar, a poner palabras a muchas cosas que les pasan, que a veces no nos atrevemos ni a nombrar. Fue una experiencia maravillosa formar a hombres. Todos los hombres enseguida también se sintieron directamente apelados a trabajar por la igualdad, porque a su vez son hijos de unas madres, son hermanos de unas hermanas, y enseguida entendieron que la causa de las mujeres es la causa de la humanidad. Es lo mismo que estamos luchando, y por eso nosotros hombres también hemos hecho su curso, para que los hombres también se sepa lo que estamos haciendo. Me siento muy, muy a gusto hablando, porque sé que es algo que estoy aportando a la gente. Gracias a Dios, el curso de Ausolan, mis ojos están abiertos. Es natural, tiene que hablar y para saber más gente. Pues son herramientas que las utilizas, que verdaderamente te sirven. Fue un enlace, incluso profesional en mi caso, y por ello estoy muy agradecida a este programa. Tener ese espacio para las mujeres, ¿no? Y es una forma de que se haga grande, ¿no? De que siga rodando esa bola de nieve. Esta es una apuesta por la convivencia. Esta es una apuesta que nos va a llevar a un Bilbao mejor, a un Bilbao más cohesionado, a un Bilbao más intercultural, a un Bilbao que sea una ciudad de valores. Sorionak bihotzez.